de la República Dominicana y del mundo a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Terminando el mes de junio, gracias por estar con nosotros. Soy Laura Castellanos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Zona 5. Hoy en Zona 5, una pareja de ateos que aseguran haber recibido un milagro, ahora profesan el cristianismo. Jesús Familia, un joven de San Pedro de Macorís que promete destacarse y representar al país en danza profesional. A mí me ha gustado el ballet desde los 7 años. El drama de un hombre de avanzada edad que vive en condiciones deplorables. Cuando fue al médico, era demasiado tarde ya. Alerta. Una nueva amenaza podría afectar la salud de los dominicanos. Este polvo del Sahara ha viajado desde África hasta el continente americano. Y aumenta el número de muertes y personas afectadas por el COVID-19. ¿Qué medidas están siendo implementadas? El problema es de educación y dejar esa cultura laza, esa cultura de la chelcha. Hoy vamos a iniciar con una historia dramática. Se trata de la difícil situación en la que vive un señor de avanzada edad, quien además de sufrir múltiples problemas de salud, perdió también la visión hace unos años. El señor Minier, quien vive en Mendoza, Santo Domingo Este, hace un llamado para poder recibir ayuda y apoyo que le permitan vivir con dignidad en medio de sus condiciones de salud. Nuestra compañera Linda Payano estuvo con él y nos cuenta. De este angosto callejón se encuentra la vivienda de don Fermín Minier, de 65 años, un hombre al cual su humilde casa estuvo a punto de caerle encima. Al llegar al lugar, su mirada distante y su rostro entristecido delata las diversas complicaciones de salud que padece desde hace varios años. Ya trabajaba, ya estuvo picando una mata de laurel. Donde le perdió la visión, cayéndole una leche en los ojos. Se vergó mucho por él, él mismo luchaba mucho, tratando de sacarla. Cuando fue al médico, era demasiado tarde ya. Por lo menos en la base, que había un hospital, que usted saque ese hospital allá, él se chequeaba allá hasta que perdió la visión allá. Fue así como don Fermín perdió la visión. Cuentan que ha sufrido varias trombosis y no puede hablar ni caminar. Su difícil condición de salud no le permite ni siquiera valerse por sí mismo. También a él le dio, no una, no, a él le ha dado como 3. Porque la primera que le dio a él fue algo como que le dio rápidamente, donde no perdió, ni perdió conocimiento, ni perdió tampoco nada de su juventud. Si no, él siguió trabajando y después le vino otro respiro más del mismo problema. Y la última lo llevó a ese nivel que él se encuentra hoy. Él no camina, él lo ha intentado porque él tiene su mente buena. Él tiene toda su mente buena, es lo que la enfermedad no lo ayuda. Porque si a él no lo bañan, él no se va a bañar. Si a él no le dan agua de beber, no se la va a beber. Si él no le dan que comer, no se la come. Su hermano Ernesto, también un adulto mayor, asegura que él y su esposa Aracelis lo auxilian en lo que pueden, principalmente con la alimentación. Primeramente, después de Dios, su alimento, para que él se encuentre bien, su sustento, que está un poco ya avanzada, pero si se consigue eso, él será otra persona. Yo hago lo que yo puedo. Es una mujer enferma, también sufro de la presión. Yo le cocino su comida, a veces le hago su desayuno, le entrego al hermano para que se lo entregue porque es lo único que puede hacer. Con la vivienda casi en el suelo y solo una cama, afirman que cuando llueve tienen que ir a buscarlo para que no se moje, pero en ocasiones llegan tarde. Si tú supieras el proceso que nosotros pasamos aquí cuando llueve, un proceso muy fuerte, lloviendo mucho, él mojándose. Él a veces se siente muy solo aquí. Las carencias y precariedades
parecen ser propias de esta comunidad San José de Mendoza en Santo Domingo Este. Los vecinos y algunos allegados tratan de asistir a don Fermín con lo poco que tienen a su alcance. La comunidad más se agradece, gracias al Señor. Mi papá tiene una hija que no le da la espalda, todo el tiempo está ahí con ella. Con mucho, pero viene y ayuda, lo baña cuando puede, cuando yo no puedo, le da que comer. Es una persona que no habla, ve, pero ve los reflejos de la persona. Quizá no sabe quién habla con él, ¿me entiendes? Y uno como ser humano, ¿me entiendes? Quizá yo estudie, otro no estudia, pero uno quizá piensa que en un futuro de la vida uno puede llegar a estar ahí. Porque uno es joven, pero mañana uno es viejo. Y cuando uno es viejo, vuelve a ser niño de nuevo. Hay que bañarlo, hay que darle la comida. Por ejemplo, su sustento de vida, de comida. Quienes conocen a Fermín aseguran que era un hombre muy activo. Le gustaba cocinar en actividades comunitarias realizadas en la zona. Sin embargo, ya no puede ni moverse. Por aquí todo el mundo lo conoce como un señor bueno. Fermín, señor que todo el tiempo estaba para la gente. Él cocinaba en los velorios, lo buscaba mucho para cocinar en los velorios cuando se murió una gente. La evidente pobreza que arropa este lugar hace que muchos clamen por ayuda para que don Fermín pueda tener mejores condiciones de vida. Yo deseo que le brinden una ayuda a lo que él necesita, en lo que Dios lo tiene con vida. Que él viva una vida normal. Que pueda, que Dios lo ayude a vivir una vida normal, una vida cómoda, como Dios crea que él pueda vivir. A mí me gustaría que le arreglen su hogar, que está bastante destruido, y también que lo ayuden en cuanto sea con comida alimenticia, porque si se puede mostrar, quizás no tenga un salame, hay un refresco, porque no tiene una nevera. Quienes le conocen aseguran que don Fermín era asimilado de una institución estatal y ocasionalmente recibe algunas raciones alimenticias que no son suficientes para suplir sus necesidades, y en este momento lo único que aspira don Fermín es poder vivir con tranquilidad y con atenciones los últimos días de su vida. Esperemos que esta situación conmueva y llame a la solidaridad de tantos dominicanos que siempre a través de Zona 5 tienden su mano amiga, y ojalá que el señor Minier pueda recibir el apoyo que necesita para poder lidiar con sus situaciones de salud y también para poder tener una vida más digna. De esta forma, señores, nos vamos a una primera pausa cuando regresemos en Zona 5. Una pareja de ateos que aseguran haber recibido un milagro divino y ahora profesan el cristianismo. Y en su familia, un jovencito de San Pedro de Macorís que promete destacarse y representar al país en la danza profesional. Ya volvemos con Zona 5. Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube.
Aquí estamos de regreso. En los últimos días, las imágenes del jovencito Jesús Antonio Familia, de apenas 13 años de edad, danzando en su natal San Pedro de Macorís, han llamado la atención de muchos. Y es que este jovencito da muestras de tener un talento realmente excepcional para la danza, lo cual no pasó desapercibido para las autoridades de Bellas Artes y de la Escuela Nacional de Danza, quienes han decidido becarlo para que pueda realizar sus estudios allí. Se trata de un jovencito que muestra que tendrá un gran futuro en la danza de nuestro país, como nos explica a continuación Kendra Yomalí. Desde la lejanía de la ciudad y en algunos caminos robustos, nacen sueños increíbles donde nadie ni siquiera imagina que el éxito puede estar atrapado en los suburbios de cualquier jovencito estrella. A mí me ha gustado el ballet desde los 7 años. Desde muy pequeño, yo lo observaba y yo le decía, muchacho, eso lo hacen las hembras. Las hembras. Y él me dijo, no mami, eso también lo bailan los varones. Jesús Antonio Familia, oriundo de Ramón Santana, municipio San Pedro de Macorís, sueña en convertirse en un gran bailarín de ballet y con apenas 13 años de edad, muestra un talento sumamente sorprendente. Yo quiero bailar porque a mí me gusta demasiado el ballet. Su gran empeño hizo que el joven tocara puertas en auxilio, solicitando una ayuda a través de una plataforma virtual por su tan anhelada ilusión. Desde que conocimos a Jesús, eso fue ya hace como un mes, él nos envió un DM a nuestra página de Instagram de Ballet en Casa. Volvió a virtual por Instagram. Yo le dije, quisiera estar en un ballet. Ella me dijo, mi niño, ¿qué edad tú tienes? Yo le dije, yo tengo 13 años de edad. Ella me dijo, ¿te puedo dar una beca? Yo le dije, sí, te lo agradezco mucho. Sus poses y portes de baile nacen de forma empírica, ya que este nunca se limitó para poder aprender técnicas que requieren mucha preparación. Nadie nunca me enseñó nada, ni siquiera la gimnasia que yo fui. Me llegó a gustar mucho más por un video que yo vi en YouTube de una bailarina. Y de ahí yo me fui aprendiendo los nombres, de ahí fui practicando, ensayando en mi casa, así sucesivamente. Cindy Vargas es la primera egresada de la Escuela Nacional de Danza y es propietaria de la Academia Ballet en Casa o Cindy Vargas Ballet School. Ha sido parte esencial para la evolución y formación del joven Familia. En ese momento, algo me dijo que compartiera ese post, que normalmente nosotros damos becas, pero lo dejamos algo interno. Y me llamó la atención la foto y dije, bueno, vamos a compartirlo en nuestras redes, a ver si de repente algún colega pues se interese en ayudarlo un poco más con algún zapatilla, alguna indumentaria de danza. Debido a la pandemia del COVID-19 y el cierre de los establecimientos, adoptaron la medida de hacerle una audición virtual a Jesús, por lo cual, debido a su sorprendente talento, le otorgan una beca y con la ayuda de algunos colegas deciden preparar a este adolescente para que cumpla sus sueños. En ese momento pues no obtuve la respuesta que esperaba, pero una amiga, se llama Rosa Costa, ha sido digamos mi cómplice en todo esto. En Filadelfia una escuela se llama The Rock. Ella nos facilitó zapatillas, barras y nos planteó el proyecto. Que aunque no nos garantizaba nada, nos planteó que había posibilidad de que Jesús, con un año de entrenamiento, obviamente un entrenamiento fuerte, porque él por su edad, está en una edad buena, pero no para principiantes, o sea, necesitábamos acelerar un poquito el proceso, podía optar por una beca en la escuela. Es en ese momento cuando la dicha de este niño comienza a florecer y luego de que se diera a conocer la precaria situación en la que vive, Jesús recibió la ayuda de algunos sectores que se ofrecieron a brindarle oportunidades. Hemos recibido el apoyo de bailarines internacionales, la plataforma Jesús toma más de 2 horas diarias de clase, entonces él está muy comprometido con eso. Yo veía la clase de ballet completa, yo la veía. Y la última parte yo me la aprendía de memoria y mi mamá o mi hermanito me grababan. Y después yo se la mandaba a la profesora Cindy y después la profesora Cindy me corregía lo que estaba mal o lo que estaba mal. La sencillez de este humilde jovencito hace que ni un suelo rústico impidan bailar, aunque esto podría causarle un daño a sus pies como a sus utensilios de baile. Más o menos, no tampoco dije que estoy mal, tampoco dije que ensayando, yo me siento muy bien.
pero el piso donde yo practico muy duro, o sea, muy duro, y las zapatillas se me van hasta romper. Sueña con ser un gran profesional en el área de la danza y llegar a tener su propio espacio para instruir a los más necesitados, tal como le está ocurriendo a él en este momento. Me gustaría ser un maestro de Estados Unidos para ayudar a muchas personas, muchos niños que necesitan, que su sueño es ser bailarín. Y en este difícil camino son muchas las cosas que Jesús Antonio y su familia han tenido que superar. En la calle a mí me han dicho, Eddie, que tu hijo es hembra, que si yo qué, porque eso se lo ponen las hembras, tú sabes. Ramona Mateo, madre del joven, describe las habilidades y anhelando que su hijo se convierta en el más grande de los bailarines de danza. Uy, mira, tengo para contarte. Me gustaría que sea profesor de ballet, como su profesora Cindy, y que enseñe a los demás. Siempre me llama y me dice que excelente, ese niño es increíble, me dice muy bien. Y se porta muy bien y muy decente y muy educado. Con un emotivo mensaje, Jesús exhorta a otros jovencitos a que luchen por lo que anhelan y que superen los retos que le toquen enfrentar en la vida, mostrando siempre una actitud de humildad y con mucha disciplina y obediencia para que puedan superarse. Yo le diría que sigan el mismo camino que yo, que van a llegar muy lejos. Yo le agradezco mucho por todo lo que han hecho conmigo. Llena de satisfacción poder presentar casos como este de dominicanos que tienen tanto talento y que logran empezar a abrir puertas para poder desarrollarlo y dar toda su capacidad. Desde aquí nuestras felicitaciones y esperamos que este jovencito se pueda convertir en una gran promesa de la danza dominicana. De esa forma, señores, vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. Una pareja de ateos que aseguran haber recibido un milagro divino y ahora profesan el cristianismo. Y el polvo del Sahara, una amenaza que podría afectar la salud de los dominicanos. En breve volvemos con Zona 5. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía. Desde hacía ya varias semanas había sido pronosticada su llegada, sin embargo, de todas maneras ha resultado muy impactante la tremenda nube de polvo del Sahara que ha llegado a República Dominicana y que se ha convertido en un riesgo importante para la salud de muchos dominicanos. Todo esto, además, en medio de la pandemia del COVID-19. Nuestra compañera Rafaelina Bisonó conversa con algunos expertos quienes nos explican en detalle cuáles son los riesgos de salud que implica este fenómeno en nuestro país. En los últimos años en República Dominicana, principalmente en los meses de primavera y verano, organismos meteorológicos han advertido sobre la incidencia del polvo de Sahara.
un fenómeno que pudo percibirse recientemente en todo el Caribe, tornando el cielo grisáceo y opaco, volviendo casi nula la visibilidad a largas distancias y ocultando incluso los potentes rayos del astro Sol. Nadie recuerda en su edad haber pasado por un periodo de 24, 36, 48 o 72 horas con un cielo total y absolutamente gris oscuro a marrón, donde en el horizonte era imposible distinguir el punto de contacto entre el cielo y el mar. Una densa masa de nube cargada de polvo fino, silicio, procedente del Sahara, haya cubierto las Antillas Menores, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba, y se ha estado desplazando hasta llegar al Golfo de México, donde ha afectado la parte de Cancún, toda el área norte de Cancún, parte del sur de la Florida y la zona de Texas hasta Houston. Pero, ¿cómo estas diminutas micropartículas pueden viajar más de 8.000 kilómetros de distancia existente entre África y el Caribe? Este viento, mayormente en condiciones normales, el polvo lo lleva hacia lo que es el Amazonas en América del Sur, que sirve de nutriente a algunas plantas. Ahora bien, cuando delante de esta tormenta de polvo se mueve una onda tropical, los vientos alisios conducen estas grandes nubes de polvo al área del Caribe. En esta ocasión, en este año 2020, ha habido una situación muy particular. La tormenta de arena que se generó fue importante. Los flujos de viento en la zona del Atlántico han sido importantes, pero ha habido resequedad del aire. Ha habido poco vapor de agua y pocas lluvias. Normalmente las lluvias tienden a atenuar la cantidad de polvo de Sahara que está distribuido en los niveles altos de la troposfera. Según explica el geólogo Ciris de León, en países como Venezuela la gente incluso sintió temor porque nunca antes habían visto algo similar. Tenemos reportes desde Venezuela, directos hacia nosotros, de que en muchos hogares donde estuvo lloviendo, el agua cayó total y absolutamente marrón. Una evidencia de que había tanto polvo que la lluvia cayó sucia. Y hubo que hacer la aclaración pertinente a los comunitarios porque en principio tenían miedo, pánico, terror, porque no recordaban haber visto nunca la lluvia caer de color marrón. Tenemos reportes directos desde Cuba, colegas profesionales que nos dicen que en el oriente de Cuba, específicamente en la zona de Santiago de Cuba, en la zona de Moa y en la zona de Baracoa, a corta distancia no era posible distinguir el rostro de una persona. Era como estar en medio de una tormenta de polvo fino que estaba dispersándose permanentemente en todo horario del día, de la noche, de la madrugada, y que inclusive en el horario del día hacía imposible ver con claridad el astro Sol. La concentración de micropartículas en el aire fue tan alta que sobrepasó más de 200 el índice de dióxido de nitrógeno regular en la calidad del aire, cuando lo normal es que ronde entre los 90 y 100 puntos. Esa micropartícula no puede ser filtrada por las fosas nasales. Entra al sistema respiratorio, se aloja en los alveolos y desde ahí va al torrente sanguíneo. Por tanto, cuando la gente está un largo periodo de tiempo al aire libre, y en este caso estamos hablando de que el polvo ha estado casi 72 horas sobre el territorio dominicano, toda persona que ha estado trabajando al aire libre ha acumulado una alta cantidad de este polvo, y por eso es frecuente ver personas que están tosiendo, que tienen alergia nasal, que tienen los ojos rojos. Aquellas personas, ya les decía, que tienen problemas crónicos de alergia respiratorio, tienen que cuidarse. Ahora, el ciudadano común que sabe que nada de esto le hace daño, no tiene por qué alarmarse, puede salir a realizar su trabajo sin ningún tipo de inconveniente, tal como lo hemos hecho durante todo el día. Prácticamente yo me pasé el día en la calle, hay otras personas, también vi cuánto movimiento en la capital, así que
Si usted no tiene problema, no tiene por qué alarmarse. Precisamente esa ha sido una de las grandes preocupaciones de la población, los efectos que este polvo pudiera tener en la salud cuando ya vivimos bajo una pandemia. Este polvo trae más de 23 compuestos diferentes. Entre ellos trae el polen de diferentes tipos de flora, también trae sustratos orgánicos de productos de hidrocarburos y también trae bastantes microorganismos. Entonces todo esto va a causar unos tipos de alergia como son la dermatitis, dermatitis atópica, rinitis, rinoconjuntivitis y también en las pacientes que ya tienen una enfermedad persistente como el asma puede también exacerbar esos síntomas y puede causar crisis asmáticas. Cuando la persona, el polvo, hace contacto con nuestra piel e inmediatamente la persona con la piel ya sucia va y hace contacto con sus ojos. ¿Qué pasa? Que llevamos los microorganismos a nuestros ojos y comienza a sentirse ya los síntomas de cocera, empieza a estrujarse mucho los ojos, a picar, a sentir picor, a empezar a lagrimar los ojos y comienza ya el cuadro clínico de conjuntivitis. El uso de la mascarilla es vital para contrarrestar los efectos del polvo de Sahara. Sin embargo, médicos advierten sobre las complicaciones que pudiera traer a personas positivas al COVID-19. Una persona que tenga COVID-19 también puede exacerbar y complicar todo el cuadro clínico de esa enfermedad y complicar el estado clínico de asma. Otras personas que también son más sensibles a algunas enfermedades, pueden tener crisis asmática, o sea que el polvo sí puede llegar a tratar efectos no beneficiosos en nuestro sistema respiratorio. Muchas personas que han llegado sí, al consultorio sí me refieren que sienten mucha sequedad aquí en las fosas nasales. Les recomiendo que puedan humedecer su nariz, las fosas nasales, con algún líquido isotónico, puede ser agua normal de la que usamos, agua potable, la puede humedecer con un algodón para que no sienta la resequedad. Y si está en la calle, que puede hacer que use su mascarilla para proteger su nariz, para proteger su boca y no tener contacto con el polvo. Y es que a pesar de las implicaciones que pudiera tener la salud, el malestar de incomodidad que produce en la población, el polvo del Sahara es beneficioso para las producciones de plantas y flores. Históricamente, estas corrientes de viento traen polen y ese polen permite que especies que se han desarrollado en África hayan podido llegar al Caribe, hayan podido llegar a la parte norte de Sudamérica y desde la parte norte de Sudamérica han migrado hacia la parte sur, hacia la zona amazónica. Quiere decir que parte importante de la flora o de la vegetación en sentido general que tenemos en las Américas responde a ese aire que viene permanentemente de este a oeste. Es por tal razón que debemos cuidarnos del polvo de Sahara, pero sobre todo las personas que son alérgicas y con problemas respiratorios, un fenómeno que va y viene, pero que tendremos con frecuencia en el país hasta el mes de octubre, cuando inicie el otoño. Vamos a una nueva pausa. Cuando regresemos en Zona 5, una pareja de ateos que aseguran haber recibido un milagro divino y ahora profesan el cristianismo. Y aumenta el número de muertos y personas infectadas con el COVID-19. ¿Cuáles medidas están siendo implementadas? Mantenga la sintonía con Zona 5.
estamos de regreso. Vamos a continuación con nuestra zona internacional, donde veremos una pareja de esposos en Cuba, quienes se calificaban como ateos. Sin embargo, luego aseguran haber recibido un milagro divino con relación a la salud de una de sus hijas, lo que los ha llevado no solamente a convertirse al cristianismo, sino a profesar esa fe. Lo vemos a continuación en nuestra zona internacional. Cada vez que Elizabeth Sánchez entona su voz, quienes la rodean reconocen en ese canto un auténtico milagro. Elizabeth nació en este hospital de Santa Clara, en Cuba, donde los percances son el pan de cada día. En el momento de Elizabeth nacer, que me estaban haciendo una cesárea, se fue la luz. Había que aspirarla porque el meconio, había tragado meconio. No había una máquina eléctrica, el meconio va a los pulmones, hizo una broncoaspiración total de meconio, 3 paros cardíacos respiratorios, convulsionó infinitas veces. Todo indicaba que Elizabeth iba a morir dentro de unas horas. La pequeña Elizabeth entró en estado de coma y los médicos no le daban esperanzas. A los 18 días se reúnen con nosotros y nos piden que si le podíamos retirar el respirador porque iba a quedar como un vegetal encima de una cama. Criados bajo el sistema comunista cubano, Elizabeth y Ricardo eran 2 profesores de ciencias y, por supuesto, ateos. Narran que todo cambió su interior cuando la bebé se debatía entre la vida y la muerte y una misionera cristiana les entregó una promesa de salvación. Mi niña pasa por delante de mí, pero no se movía. Y las enfermeras corrieron con ella y tuve mi primera oración de fe y recordé la promesa que me había llegado unas horitas antes, que decía que yo salvaría a tus hijos. En mí ocurrió algo y oí clara la voz de Dios, que me dijo: tú que crees tanto en el hombre, salva ahora a tu hija. Fue tal su experiencia de fe que desde ese momento los esposos Sánchez se volvieron creyentes. Y no solo eso, se convirtieron en los primeros misioneros cristianos en la provincia de Santa Clara, justo en el momento en que las iglesias eran perseguidas por el gobierno de la isla. Después que Elizabeth nace, nosotros entregamos nuestra vida a Dios y teníamos un deseo de servir inmenso. Agradecen que Dios haya puesto en su camino a la doctora Maribel, quien bajo precarias circunstancias logró blindar a la pequeña contra las infecciones. En el estado crítico, en el estado de las condiciones que tenía, su evolución, francamente, estoy sorprendida. Pasan 2 o 3 años, que fue hasta donde yo la vi en Cuba. Aquella niña rubia y no tenía aparentemente ninguna secuela. Hablaba bien, todo estaba normal. No todo, sin embargo, fue como lo esperaban. Elizabeth debió afrontar los retos derivados de sus problemas de aprendizaje y locomoción. Empecé la escuela. Fueron constantes abusos verbales. Sufrí bullying. Me decían que me odiaban por yo ser rubia de ojos azules, que era gorda, que no caminaba normal. Yo me pierdo en los espacios. Y me decían: mira, te vamos a ayudar, te vamos a llevar al baño. Me dejaban ahí, me apagaban las luces y me trancaban la puerta con seguro. La niña, guiada por la tenacidad de sus padres, superó el acoso escolar, logrando terminar con honores la escuela secundaria y luego se atrevió a algo más. Para mí la música fue mi escape. Y me sentí, cuando cantaba, como una paloma que la tenían encerrada, pero que ya Dios la había liberado. La gran paradoja es que, según los médicos, lo único que Elizabeth no podía aspirar a ser era cantante, ya que su tratamiento de supervivencia se hizo mediante perforaciones en la tráquea que afectaron sus cuerdas vocales. Sorprendida de lo que canta Elizabeth, me he quedado, no tengo explicación,
porque tantos tubos endotraqueales que yo le puse a esa niña y para que tenga esa voz. Hoy quiero compartir una carta que escribí. Tras recibir su grado universitario en artes y canto, Elizabeth incursionó en la ópera de Miami como soprano y ahora se dedica a la música cristiana. En mi corazón hoy soy libre. Y así hacemos una última pausa al regreso en nuestra zona especial. Aumenta el número de muertos y personas infectadas por el COVID-19. Veremos cuáles medidas están siendo implementadas. Ya volvemos con Zona 5. Aquí de regreso con más de Zona 5 y vamos con nuestra zona especial. El COVID-19 sigue impactando la República Dominicana y ha habido un aumento de los casos, así como de los fallecimientos. Además, el gobierno suspendió la implementación de la tercera fase de la reapertura económica y ha tomado de forma adicional otras medidas que buscan disminuir el impacto de esta enfermedad en nuestro país. Nuestra compañera Fiordalisa Blanco nos cuenta más de lo que están haciendo las autoridades sanitarias para evitar una escalada de los casos de COVID-19. Debido a su tasa de mortalidad y altos niveles de contagio, el coronavirus continúa causando estragos en la población dominicana. En los últimos días, el pico de la pandemia se ha elevado, con mayor número de personas afectadas, llegando a alcanzar las 899 en tan solo un día. De igual manera, la cantidad de casos de fallecidos han alcanzado cifras récords desde que se iniciara la reapertura parcial de la economía. El aumento de los nuevos casos, a juicio del connotado infectólogo Miguel Núñez, obedece a la interacción, fruto de la reapertura de algunas de las actividades cotidianas. Es obvio que en la medida en que la sociedad ha recibido instrucción de volver a trabajar, pues nosotros estamos en una etapa de reencuentro, por así decirlo, social, aunque todavía limitado, pero hay un reencuentro social. Yo creo que sería natural, lógico, esperar que posiblemente pudiéramos experimentar un aumento de los casos, porque si tenemos más socialización, aunque yo creo que la socialización para trabajar era mandatoria, o sea, estoy a favor de eso. Al mismo tiempo yo tengo que saber qué esperar. El experto destaca que aunque los casos habían descendido de un 24 a un 18% de positividad en los primeros meses, en el último fin de semana hubo un ligero aumento de casos que han dado positivo. En un momento dado yo vi positividad de un 24% del total de las pruebas hechas. Luego vi un total de positividad de un 18.53, lo vi dos veces. Y entonces el último que vi, que fue ahora como fruto del fin de semana pasado, fue de un 21. Bueno, con relación al 18 hubo un ligero aumento, pero con relación al 24 inicial, que hace como un mes, pues hubo una disminución.
porque han aumentado el número de pruebas. Y obviamente si hago 100.000 pruebas mañana, pues voy a tener más casos diagnosticados. El doctor Núñez refiere que aunque el pronóstico es reservado de si pudiera haber o no aumento de casos, prefiere no predecir acerca de las futuras estadísticas. Lo peor sería que nosotros experimentemos una curva mucho mayor que la curva primera. Yo no creo que eso vaya a ocurrir, pero fíjate que dije no creo, porque en medicina tú tienes que ser cauteloso cuando trata de hacer predicciones. A consecuencia del aumento de contagios y muertes, el gobierno determinó no llevar a cabo la fase 3 de la desescalada programada para la fecha, consistente en el levantamiento de ciertas restricciones. Tras observar detenidamente la situación en los últimos días, tenemos evidencia de que en este momento no se dan las condiciones para pasar a la fase 3. Una de las razones que ha provocado este rebrote debe su causa a que la población ha flexibilizado las medidas de distanciamiento. Yo sabía que eso iba a pasar, honestamente, desde el día 1. Y te voy a decir por qué. Independientemente que sea la población dominicana o la población alemana, porque pasó en Alemania también. Con el paso del tiempo, no importa la condición con la que tú estás lidiando, hay un acostumbramiento. Literalmente, eso nosotros lo vimos con el SIDA incluso. Entonces, yo creo que ha habido parte de eso, número uno. Número dos, yo creo que quizás la población necesitó un poco más de entendimiento cuando se habló de que esto iba a ser ahora una covidianidad. Pero esto no es solo de República Dominicana, y es que en tal sentido, el director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia de coronavirus está entrando en una nueva y peligrosa fase después de que en la última jornada se haya registrado una cifra récord de más de 150.000 infecciones diarias en el planeta. A fin de continuar combatiendo la pandemia del COVID-19, las autoridades sanitarias dispusieron el uso obligatorio de mascarillas en los espacios públicos como medida preventiva para mitigar y controlar su propagación. Hemos puesto la resolución número 0016, fechada 22 de junio del año 2020, que dispone el uso obligatorio de mascarillas como medida para controlar la propagación del COVID-19 en el país. Con esta disposición se pretende castigar con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos a quienes no se acojan a la medida. Ya sea por cumplir con la ley o por miedo al contagio, todos usan la mascarilla, pero algunos no de la manera adecuada. Tú no puedes castigar a la gente cuando no le dices la importancia de la mascarilla para su salud, la salud de él y la salud de los demás. A juicio del sociólogo Cándido Mercedes, la conducta mostrada por algunos de violar las diferentes disposiciones está tipificada por una idiosincrasia muy marcada y la falta de un régimen de consecuencia. Tú tienes que, al ser humano, socializarlo en base al control y que haya una consecuencia de esa falta de disciplina. Pero en República Dominicana, en los últimos 25 años, ha habido un descontrol de la disciplina del dominicano. ¿Y por qué? Porque existe lo que se llama el liderazgo referencial. La gente tiende a asumir no lo que tú dices, sino lo que tú haces. Muchas personas se acogen a las medidas dispuestas por las autoridades, pues entienden es por cuidar de su salud y la de los demás. Eso es muy bueno, que pongan las sanciones porque realmente es lo que no están cuidando. Contra las enfermedades donde hay personas que no toman sus medidas necesarias. Siempre la uso, yo tengo niños pequeños, ¿sabes? Y a ellos también yo se las pongo porque hay personas que no toman, fue como dije anteriormente, distanciamiento social y hablan a la gente encima. Esa medida está bien porque hay que cuidarse. Esto es en el mundo entero que está y en todos los países está esa medida. ¿Por qué no podemos seguir aquí? ¿Y también que cuántas sanciones, qué le parece? No, porque no todo el mundo puede pagar esa sanción. Muy bien, claro, porque nos están cuidando a nosotros mismos. Que tomen medidas contra el que no use mascarilla, eso está muy bien. Y que pongan las sanciones correspondientes para que así podamos cuidarnos obligatoriamente. Sin embargo, otros dicen estar de acuerdo con el uso de la mascarilla, no así con las multas. La sanción no está bien. ¿Sabe por qué? Porque la economía de este país está muy abajo para que un pobre infeliz se equivoque y vaya a un colmado a comprar algo,
y le quiten una multa de 2,000 pesos o 3,000 pesos. Cosa que uno no se lo gana en la semana ni en el mes, como está la situación. La Organización Mundial de la Salud ha informado además que se estima que la próxima semana se alcancen los 10 millones de casos de esta enfermedad que provoca el nuevo coronavirus en el mundo. Tenemos que concientizar a la población y poner la responsabilidad en la población en cuanto a la disminución de la transmisión. No está básicamente sobre los médicos y salud pública, honestamente. El mejor paciente es el paciente que puede actuar como su médico. El infectólogo de reconocida reputación, Miguel Núñez, hace sus recomendaciones que bien pudieran tomar en cuenta las autoridades de salud con miras a reducir el COVID en la población. La mejor campaña es la campaña educativa acerca de la realidad, acerca de mis verdaderos riesgos, acerca de cómo yo lo prevengo, acerca de qué hago si comienzo con los síntomas. De manera que yo pueda tener la mayor cantidad de información posible para comportarme de la mejor manera posible. Desde mediados de marzo, cuando el gobierno implementó medidas de aislamiento en la población para hacer frente a la pandemia del COVID-19, los dominicanos se han visto obligados a limitar sus actividades cotidianas, lo que es nuevo en la vida nacional. Queda de todos hacer que esta línea de ascenso llegue a la desescalada, ya que solo así se podrá avanzar mientras llega la tan necesaria, esperada y deseada vacuna que cure el virus. Esperemos que estas medidas resulten efectivas y sobre todo que la población se empodere de todas las medidas que pueden tomar a nivel individual para proteger su propia salud. Muchas mascarillas, mucha higiene, disciplina y los cuidados del lugar para asegurarse de que no entren en contacto con esta enfermedad y que de esa forma se logre detener de manera colectiva el aumento de los casos de coronavirus en nuestro país. Señores, si llegamos al final de esta entrega, gracias a todos por la sintonía. En pantalla están nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos, redes sociales, todos para que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Me despido, gracias por la sintonía. Soy Laura Castellanos. Nos vemos aquí mismo la próxima semana. Hasta entonces. Zona 5, investigación y sentido humano. Es de Telemicro.